Sin duda alguna, el reggaetón se ha convertido en el género de música más escuchado en la época en la que vivimos, y gracias a su gran popularidad ha hecho que cada uno de los máximos exponentes de este género acumulen una fortuna con la venta de sus discos, publicidad y conciertos, con lo cual pueden llevar una vida de ensueños. Y hoy, en Dato Curioso, te mostraremos los 10 reggaetoneros mejor pagados en este 2022. Antes de comenzar, coméntanos aquí abajito cuál de estos líderes del reggaetón es tu favorito. Ya sabes que siempre, siempre los leemos. Ahora sí, comencemos. 10. Nicky Jam. Debes saber que Nick Rivera Caminero, mejor conocido por su nombre artístico como Nicky Jam, tiene la edad de 40 años y es uno de los máximos exponentes del reggaetón. Se estima que su fortuna es de 6 millones de dólares, esto según el portal Celebrity Network. Ganó su fama internacional después de cantar el tema Light It Up de la Copa Mundial de FIFA 2018, por lo que gracias a la fortuna que tiene por su música, se autorregala grandes mansiones, aviones y coches privados, y sin duda comparte su lujosa vida a través de todas sus redes sociales, en las que suma 14 millones de seguidores. 9. Anuel AA. Emmanuel Gasmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, se estima que tiene una fortuna de 20 millones de dólares. Este cantante urbano se considera un pionero en el género musical del trap latino, pues comenzó su carrera desde el 2011. Gracias a su éxito en el mundo del reggaetón, Anuel gasta su fortuna en autos de lujo, como este bellísimo Rolls Royce que tuvo un costo de 350 mil dólares. Tiene un hermoso apartamento en Miami Beach de 7 millones de dólares. También debes de saber que es amante de las joyas. Un ejemplo de ello es esta cadena personalizada con su rostro, con más de 2.000 incrustaciones de diamantes, con un valor de 500 mil dólares. 8. Maluma. Como sabrás, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico de Maluma, con tan solo 27 años de edad, se estima que tiene una fortuna de 12 millones de dólares. Gracias al gran éxito que tiene en el mundo del reggaetón, el cantante puede cobrar 350 mil dólares por concierto. Asimismo, sabe disfrutar su fortuna en lujosos carros, como por ejemplo este hermoso Lamborghini, o qué tal su increíble mansión en su amado Medellín, Colombia, donde vive rodeado de comodidades junto con su familia. 7. Bad Bunny. Sin duda alguna, todos conocemos a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quien con tan solo 27 años de edad, se estima que tiene una fortuna de 18 millones de dólares. En el año 2020, las canciones de Bad Bunny se reprodujeron 8 mil millones de veces, convirtiéndose en uno de los artistas más reproducidos de todo el mundo. Por otra parte, desde que el éxito llegó a Bad Bunny, también llegaron los lujos y derroches. Por ejemplo, ha confesado que ha gastado cerca de medio millón de dólares en joyas, donde su colección es de cadenas, anillos y pulseras de oro con incrustaciones de diamante. Aparte de las joyas, tiene una placa dental bañada en oro y diamantes, con un costo de 100 mil dólares. ¿Qué te parece? 6. J Balvin. Déjame contarte que José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, es un cantante y productor discográfico colombiano. Tiene la edad de 36 años. Se estima que tiene una fortuna de poco más de 20 millones de dólares. Sin duda alguna, la fortuna que posee este cantante le da la libertad de tener una mansión en Medellín, que tiene un valor de 3.2 millones de dólares. También tiene en su garage una colección de autos de lujo, como un Lamborghini Gallardo LP570 en color negro y un Ferrari 458 Italia en color rojo, los cuales disfruta en su natal Medellín. 5. Farruko. Déjame decirte que Carlos Efrén Reyes Rosado, más conocido por su nombre artístico de Farruko, es un cantautor del reggaetón y rapero puertorriqueño. Tiene la edad de 30 años.
Se estima que su fortuna es de 22 millones de dólares. Y déjame decirte que por cada concierto cobra 300 mil dólares. Este cantante se hizo famoso cuando comenzó a colaborar con artistas como Daddy Yankee, Jay Álvarez y Jory. Por otro lado, el reggaetonero es un amante fiel de los autos. Y es por eso que en sus redes sociales ha mostrado un Lamborghini Huracán, un Lamborghini Aventador, una camioneta Mercedes-Benz AMG G63 y un Ferrari F355. 4. Wisin y Yandel. Sin duda alguna, Wisin y Yandel han sido el mejor dúo de reggaetoneros puertorriqueños que han hecho bailar a mucha gente con su música. Según el portal de Celebrity Network, Wisin, con 42 años de edad, posee una fortuna de 35 millones de dólares, mientras que Yandel, con 44 años, posee 32 millones. Gracias a su fortuna que tienen ambos, se han podido dar una vida de lujos. Por su parte, Wisin tiene una increíble pasión por los carros deportivos, por lo que en su garage tiene carros como un BMW Mi 40, un Porsche y un hermoso Rolls Royce. También tiene una increíble pasión por las joyas, como lo son relojes con diamantes y cadenas de oro blanco con piedras preciosas. Por otro lado, Yandel es dueño de 6 mansiones, 5 de ellas están en la isla de Puerto Rico y una más en Orlando, Florida. Como todo un amante de las joyas, tiene cadenas y anillos de oro con diamantes y es fan de los relojes de lujo de las marcas Rolex y Richard Mille. 3. Karol G. Debes saber que Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una colombiana de tan solo 30 años de edad y se estima que tiene una fortuna de poco más de 40 millones de dólares. Además de ser una de las cantantes más populares de los últimos tiempos, Karol G sabe cómo gastar su fortuna, ya que tiene una lujosa mansión en Miami, Florida, con un costo de 2 millones de dólares. También se regaló a sí misma un Ferrari blanco Spider 812 GTS 2021 por su cumpleaños número 30. Y por si fuera poco, es una de las pocas celebridades que cuenta con su propio yate y jet privado para cumplir con todos sus compromisos. 2. Don Omar. Déjame decirte que William Omar Ladrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, tiene la edad de 43 años. Es un cantante y actor puertorriqueño que ha aparecido hasta en películas de Hollywood, entre las que destacan Rápidos y Furiosos. Se estima que su fortuna es de 90 millones de dólares, colocándolo como uno de los artistas más ricos del género. Por otro lado, gracias a la fortuna que tiene Don Omar, puede llevar una vida de lujos, como por ejemplo tiene una mansión en Vega Alta, Puerto Rico, que la adquirió por 2 millones de dólares. También es un amante de los autos, tanto que posee una colección de 10 automóviles de diferentes marcas, desde un Bentley, un Porsche y hasta un Ford Willy 1941 de colección. 1. Daddy Yankee. Como sabrás, el puertorriqueño es un rapero, cantante, compositor y empresario, quien aunque no lo creas tiene la edad de 45 años. Yankee es uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial, con mayor trayectoria y más ricos, pues cuenta con una fortuna de poco más de 98 millones de dólares. Asimismo, gracias a su fortuna puede darse el lujo de tener autos exóticos, como lo es su joya más preciada, su deportivo Lamborghini, aunque también tiene su propio jet y yate privado. Además, tiene la cadena más cara del mundo. Nos referimos a esta cubana hecha de oro puro, con un peso de 10 kilogramos, y que según el joyero encargado de su diseño, Juan Piedra, tuvo un valor de 450 mil dólares. ¿Y tú te imaginabas que los cantantes del reggaetón ganaban tanto dinero? Coméntanoslo aquí abajito, ya sabes que siempre, siempre los leemos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.